prepare to fight. La ciudad, pero lo voy a hacer diferente porque lo voy a hacer de mi app, porque yo soy el más inteligente y por aquí voy a hackear todas las cámaras de la ciudad. Ya está la calle principal. Oh, la zona de los bancos, no, voy a hackear todo y voy a ver todo para cuidar la ciudad porque soy el más inteligente, muchachos, ¿eh? El resultado fue como esperaba. Y yo, Ramito Tortuga Ninja, Rafael, voy a vigilar desde las alturas para ver toda la ciudad, aunque me da un poquito de miedo. Segundos después. ¡Yo voy a encontrar la amenaza antes que mis hermanos! ¡Porque yo soy el más inteligente, valiente y claro! ¡El líder de las tortugas ninja! ¡Muchachos! ¡No han encontrado nada, ¿verdad? Unos momentos después. ¡Muchachos! ¡Esa es la amenaza que decía Splinter! ¡Esa es la amenaza! ¡Ay, parece un lagartijo! ¿Cómo que una lagartijota? ¡Si es lagartijín! ¿Lagartijín? ¡Sí! ¿A poco no se acuerdan cuando estábamos unas tortuguitas? ¡Ay! ¡Cuando éramos chiquititas! ¡Sí! ¡Cuando estábamos chiquillas! ¡Cuando nos cayó el líquido ese que nos transformó! ¡El líquido verde que nos transformó así bien feo! ¡Sí! ¡Y cuando ya hicimos grandotes, grandes así como ahorita! ¡Casi sí! ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. ¡Por eso eres una ninja! ¡No, yo no quiero ser niña, por favor! ¿Dónde? ¿Qué oso polar contigo? ¿Qué oso polar? ¡Ninja, no niña! ¡Ah, sí quiero ser ninja! Bueno, muchachos, ese día que estábamos saliendo del lago, primero saliste tú, y luego después tú, y tú también, y yo fui el último en salir, y cuando vi para atrás, ¡estaba lagartijén, no sé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya pensaba que estaba jugando! ¡No, se estaba ahogando! ¡Hubo
ahogando. Sí. Con razón se ve un poco enojado con nosotros. Yo soy Lagartijín y he venido a vengarme de ustedes, jajajaja. ¿Y tú piensas que vas a acabar con nosotros? No te tenemos miedo ni a ti ni a nada. Sí, no le tenemos miedo a nada. Bueno, yo sí le tengo miedo a mi golita con su chancla voladora. Ay, Cococho, qué oso polar contigo, qué oso polar. Sí, nosotros no tenemos miedo porque nosotros cuatro somos las tortugas. ¡Venga! Seguro tú no sabes nada de eso. Sí. Yo sé karate, kung fu y artes marciales. Soy mucho mejor que ustedes. Prepare to fight. ¡Ay, sí! ¡No, hombre! ¡Aunque sepan muchísimas cosas! ¡Ahorita te vamos a poner una bailada! ¡Ay, yo pido primi para el baile y ahora le peso pluma para el lagartiquín! ¡Pale! Pues si de eso no se refiere cortito. Se refiere a una bailada. O sea, que nos vamos a defender. ¡Sí! ¡Lo que tanto hemos entrenado, Cococho! Pues sí. Pues que comience la pelea. A darle kius mole de olla. Pues aquí está tu cuchara para que te sirvas hasta lo que quieras. ¡Venga ahí! Monster kill. Ándale. Sas. Mocos sobres. Ja. ¿Por qué le hiciste eso a mi amigo? ¡Con mi amigo no, eh! ¡Con mi amigo no! ¡Acuérdate que tú eres muy lento! Sí, porque es muy pesado, por favor. ¿Qué pasó, hombre? ¡Déjalo que te pelea a gusto! Ok, no diga nada, no diga nada. Lo que ahora vas a decir, piénsalo con cuidado. ¡Órale, Lagartijín! ¡Con mi amigo no, eh! ¡Con mi amigo no! ¡Vas a ver cómo yo soy una buena tortuga ninja! Sobres. Ay, ese golpe sí estuvo medio fuerte, pero no importa. Sopas. ¡Ves cómo! ¡Por esto te voy a vencer! ¡Estoy agarrando señal, carnal! Sobres. ¡Estoy agarrando señal, carnal! Jajajajaja. Jajajajaja. Ese compa ya está muerto. ¡Épale, Lagartijín! ¿Cómo que ya llevas dos de mis amigos tortugas ninja? No. Eso no se hace. Ahorita te vas a venir a topar con una tortuga ninja fuerte, valiente. Una tortuga ninja que va a poder vencerte. Una tortuga ninja que no le tiene miedo a nada. Que está musculosa y que va a ir por ti, ¿eh? Sí, dale duro. ¡Dale, manito! ¿Cómo yo? Pues te estoy diciendo a ti. Pero yo pensé que te estaba... ¿Eres valiente, sí o no? Sí, pero yo... ¡Pues ándale, ándale, ándale! Soy mucho mejor que ustedes. Mocos sobres. A darle kius mole de olla. Mocos sobres. Así. Mocos sobres. Jajajajaja. ¡Ay, Lagartijín! No sabía que era tan fuerte. Ya llevas tres tortugas ninja y... Pero creo que con cuatro no vas a poder, ¿eh? Con mis poderes de tortuga ninja, yo sí te voy a vencer. ¡Ándale, vente para acá! Yo sé karate, mocos sobres, kung fu, mocos sobres y artes marciales. Mocos sobres. Mocos sobres. Mocos sobres. Jajajajaja. Jajajajaja. Mira.
¿Ya se dieron cuenta que tienen ustedes el caparazón bien duro? Sí. Pues claro, sí, claro, somos tortugas y mutantes. Claro que tenemos el caparazón bien duro. A ver, claro, chécame el mío. Pues eso hubiéramos pensado antes. Si todos tenemos el caparazón bien duro, ¿por qué no utilizamos eso para vencer al lagartijín? Eso mismo dije yo, vamos a hacer. ¡Pegamento! ¿Cómo se te ocurren esas ideas tan locas? ¿Cómo nos vamos a quitar el caparazón para poderlos destruir? Así, mira, así. ¡No! ¡Está buena la idea, ¿no? ¡Sí! ¡Ataquemos todos juntos al lagartijín con nuestros caparazones! ¡Hay que rodearlo! ¡Vamos! Porque están buenísimos. Oye, ¿y qué vamos a hacer el 1 de octubre? Ah, no saben qué van a hacer el domingo 1 de octubre. A ver, ¿a dónde invitas, sí, hombre? Los invitamos, niños. Recuerden, compren con tiempo su boleto. Domingo 1 de octubre a la 1 de la tarde en el Teatro Municipal de Guadalupe, Nuevo León, que está ubicado, lógico, en la Plaza Principal de Guadalupe. Compren sus boletos en www.arema.mx. Boletos desde 200 pesitos. Cómprenlos con tiempo, porque es única función y cupo limitado. A mí, a mí nada más me falta una cosilla para comprar mi boleto. ¿Qué? ¿Qué cosa? Préstame el billete que me habías dicho, ¿no? No, no, ahorita te lo presto mejor. Vayan a comprar su boleto porque va a estar ¡buenísimo! El original show del Manito de la Tele y Mascarín. Recuerda que llevamos al dinosaurio, el robot, Lola la dragona, el sapito, los peluchi power. Para mayor información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla o envíanos un WhatsApp. Recuerda, somos tu mejor opción.